Enganchao, sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. ¿Para qué dice que estoy retirado? Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareados. Agárrate que vengo preparado, preparado. Hola, hola señores, una vez más con ustedes, trayéndole lo que ha sido en la jornada del día de hoy para el equipo cubano que está participando en la Serie del Caribe en Caracas, Venezuela 2023. ¿Cómo le fue al equipo cubano en el día de hoy? ¡No te vayas! Voy a demostrar. Ahí nada más. Ya. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primero quiero empezar por los marcadores de, o sea, los box score que ha tenido Cuba en esta Serie del Caribe. Desde que comenzó el primer partido de Cuba, que fue ante Curazao, que Cuba se impuso sorpresivamente, pero en mayúscula lo digo así, sorpresivamente, ante Curazao, 2-1, con un excelente, excelente picheo de César García. Pichó muy bien, pichó 7 entradas por 7 entradas, dominando a los curazaeños, o curaceños, disculpe, como se dominándolos muy bien por 7 entradas. El relevo en ese instante se presentó, o sea, de maravilla. No sé si fue el relevo o que el equipo de Curazao no estaba, o sea, no estaba su maquinaria engrasada. Pero al igual, como les decía, Cuba ganó 2-1. Solamente 2-1 ante Curazao. El próximo partido creo que fue antes Dominicana o ante México. No sé, me dicen ustedes si, porque no lo tengo aquí al frente. Aquí. Creo que fue ante Dominicana o ante México. Ante Dominicana perdieron 3-1. Perdieron 3-1. Y ante México perdieron 6-5. O sea, 3-1, 2 carreras de diferencia. 6-5. Una carrera de diferencia. Después vino, creo que fue cuando vino Venezuela, no sé si fue antes o después que vino Venezuela, y le hizo nada más y nada menos que 20 anotaciones. 20 anotaciones. Sí, es béisbol. No estamos hablando de balonmano ni baloncesto. Es béisbol. 20 anotaciones por 3. Un desastre. Desastre fue ese partido. Pero vean el partido siguiente. Ante Colombia. Cuba ante Colombia perdió 4-3, una vez más, por una anotación. Y en el partido de hoy, que vamos a estar refrescando las anotaciones finales, en el partido de hoy Cuba pierde por 1 carrera una vez más. Pero claro, esta vez lo dejan al campo. El cerrador no pudo hacer su trabajo. Después que César García, creo que para mí, a mi entender, es lo mejorcito que tiene el equipo cubano. A mi entender, se ganó hasta un contrato en las ligas invernales. Es posible que se haya ganado un contrato en México. Es posible que tengan ustedes cuidado y no estén ya hasta los campeches, lo estén mirando, no los algodoneros, estos equipos de México. Disculpen, como no sé cómo se pronuncia muy bien, pero estos equipos mexicanos que tienen buena liga. Que sí tienen buena liga, es posible que lo estén mirando, es posible que algún equipo que otro lo esté mirando, porque ha lanzado muy bien, señores. Solamente ha permitido 3 carreras, es lo único que ha permitido el cubano. 3 carreras, si más no recuerdo, 2 aquí y una carrera que permitió en el primer juego. No sé si fue a él, sí, yo creo que fue a él, se le hicieron a él. Bueno, 3 carreras permitidas, muy bien ha lanzado, 7 entradas, ahora lanzó 6 entradas, o sea, son 3 entradas, señores, 3 carreras, 2-3 carreras en 3 entradas. Ha sido fenomenal. Fenomenal lo que ha hecho César García. Es el punto más alto que tiene ese equipo. Cuando todos vimos un César García que cuando estaba en el Latino enfrentándose a la banca de la banca del equipo cubano que nos representará en el Clásico, fue abatido completamente a palo limpio en La Habana, en el latinoamericano. Todos pensábamos que este muchacho no iba a ser capaz de aguantar al menos un inning en esta Serie del Caribe. Y vean ustedes, 13 innings, 3 entradas. César García hizo su trabajo.
porque nadie puede hablarme de César García. Hizo su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Los demás no hicieron su trabajo. No hicieron su trabajo. Y les digo por qué. ¿Por qué? Porque no pudieron, un relevista no pudo salir, señores, y aguantar. No pudo, o sea, no pudo terminar la obra. No pudieron, ninguno. Ni ante México, porque si bien recuerdo, ante México, Cuba tenía balance, estaba por encima de México 5-2. Si no recuerdo ahora, 5-3. Creo que estaba 5-3. Cuba iba a marcar 5 carreras. Porque México en ese inning fue una bachata, como digo yo. Se abrió completamente entre errores y entre otras cosas. Cuba marcó 5 carreras. Pero en el próximo episodio vino México y le anotó nada más y nada menos que 3 carreras a relevista. Yo no digo que relevista lo haya hecho mal después de todo, porque sí, le anotaron 3 carreras, pero de ahí en adelante relevista los mantuvo en raya, porque lanzó el relevista hasta la séptima entrada, manteniéndolo en raya. Solamente le hicieron esas 3 carreras, pero bueno, que bastaron para que Cuba perdiera nada más y nada menos que 6 carreras por 5. Entonces, yo solamente voy a hacer esta pregunta, para los amigos que me están mirando y que les gusta el béisbol. Si Cuba gana de todos los partidos que jugó, apartando el partido de Venezuela, quitando el partido de Venezuela, para que ustedes vean que la Liga del Caribe tampoco es que esté muy, muy avanzada. Tiene, señores, una liga que por todos los partidos se cometen muchos errores. Claro que vamos a separar las cosas de la liga, de las ligas que se juegan en Caribe, compararla con la liga élite o la famosa liga élite cubana. Creo que igual va un tramo bien grande, pero bueno, no digo que Cuba podía haber ganado, porque para mí Cuba iba a tener balance en esta serie del Caribe 0-7. Para mí ganó uno con Curazao, pero mirando bien de la forma que Cuba ha perdido todos estos encuentros, mirando bien que Cuba solamente vino con 4 refuerzos. Solamente 4 refuerzos que podía haberse reforzado en el picheo, tanto en el picheo y bateo, y a la defensa también, porque ¿por qué no? Podía reforzarse a la defensa también, que no lo hizo. Señores, Cuba, apartando como siempre el juego de Venezuela, los demás juegos los perdió por el margen de una carrera, y el de Dominicana que le hicieron 2 carreras, dos carreras de diferencia, 3-1, pero los demás juegos los perdió por una sola carrera. Eso quiere decir que con este mismo equipo, yo creo que si Cuba hubiera llevado 2 pitches de calidad, que en la pelota cubana no lo hay, si lo sacamos de la serie llamada serie élite, no lo hay, no lo tiene Cuba. Pero bueno, enfoquémonos en que hayan 2 pitches más, que yo creo que pudieron haber llevado 2 pitches de lo mejorcito que tienen ellos. No sé si hay algún pitcher buscando Freyaciel, no sé cómo estaría Freyaciel, no sé cómo estaría Roberto. Roberto Carlos, no sé, entre otros pitchers que hay ahí, no sé cómo estarían ellos, porque no sigo mucho la serie nacional, ni mucho menos la liga élite. No sé si el partido, creo que la cara a lo mejor lo hubiera cambiado. 2 pitchers de relevo, no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que sí le hubiera cambiado la cara a ese equipo, le hubiera cambiado la cara y mucho, porque si están mirando cómo perdió, de la forma que perdió Cuba, señores, lo perdió en el relevo. Casi todos los juegos los perdí en el relevo. Algunos lo iba ganando, como el caso del partido de hoy, que iba ganando 3 carreras por 0. César García permite 2 carreras. Déjenme buscarle las anotaciones, ven. Voy a ponerle las anotaciones para que vean ahí. Vean cómo estaba el partido, para que no vean que estaba 3-0 en el segundo inning a favor de Cuba. 3-0. Esto es despacito. 3-0 a favor de Cuba. César García para mí hizo la tarea. La hizo. Vean que Cuba batió 2 hits. Los números finales de Cuba fueron 3 carreras, 12 hits y 2 errores. Los errores en Cuba llovieron. Creo que debe estar entre los récords de más errores, entre Cuba y Panamá. Después se lo voy a poner a ver si tengo tiempo. Entre Cuba y Panamá debe estar el que más errores cometió, porque cometieron mucho. Vean los numeritos finales de Puerto Rico. Puerto Rico, 4 carreras, 10 hits y 1 error. Vean que Puerto Rico, recuerdo que en el noveno inning el juego estaba 3 carreras por 2 en el noveno inning. Habían 2 outs. Había hombre en tercera.
Un hombre llegó a primera por Puerto Rico con dos outs. Y bueno, eso yo solo voy a poner en un video para que ustedes lo vean, porque es fenomenal. Vaya, es fenomenal para algunos, es angustioso para los que no lo creen, para los que siguen el equipo cubano y esas cosas. Ustedes saben, es angustioso porque da pena como una vez más, viene un pitcher de bullpen y no puede hacer la tarea. Entonces usted saca la cuenta, Cuba llevó 12 pitchers a esa serie del Caribe. Usted busca los pitchers, ¿dónde están los que lanzaron, los que no lanzaron, los que lanzaron solamente una entrada y tuvieron que salir por la puerta de atrás? Entonces, ¿qué hicieron los demás pitchers ahí? Es lo que no entiendo. En el equipo también, en el equipo, el mismo Lainó contra Curazao, fue el mismo Lainó contra Dominicana, contra México, contra Venezuela, que le cayeron a palo con Venezuela. Y ha sido el mismo Lainó. Lo único que cambió fue el orden al bate y que incluyeron, quitaron a Denis Laza, que estaba lesionado, quitaron también a otros jardineros que tenía de 0-0-0-0. Tenía dígitos de, como digo yo. Y ese fue el único cambio que hicieron. Benítez, que entró Carlos Benítez. Denis Laza, que estaba lesionado, que le hubiera hecho falta a ese equipo también. Pero al igual, para lo que estaban haciendo, creo que cualquiera que sacara iba a hacer lo mismo. Pero tampoco probó mucho. Pero como les digo, aquí están los numeritos. Aquí están los numeritos que no, esto sí no, esto no miente. Cuba batió hasta más hit que el equipo boricua, pero no pudo secundar con carrera, no pudo secundar con carrera. En la novena entrada, sí, si más no recuerdo, en la novena entrada cogieron a Alarcón en el home play. Un tirazo también del center field, pero igual Cuba podía haber hecho más, pero igual. Lo voy a dejar aquí con el resumen rapidito. Un resumen rapidito aquí de lo que pasó en el partido, para que ustedes lo vean. Una cosita, vean, para robar una base tenemos hasta problemas. No robamos base, y cuando la robamos, intentamos robarla, señores, no lo conseguimos. Es muy difícil así ganar un partido. Ahora sí, lo sorprenden entonces a Raico Santos para el tercer out. Después de 4 bateadores, se fue el primero, 0-0 la pizarra. Principalmente con el open pitching. Vean ustedes que no solamente Cuba, como mismo lo hablo de la liga élite, que no tiene calidad ninguna. Creo que la serie boricua, no sé cómo se llama la liga de Puerto Rico, pero bueno, la serie de invernal de Puerto Rico también creo que ha dejado mucho de qué hablar. Es una liga que no, creo que no tiene los mismos antecedentes que antes, no tiene las mismas proyecciones que antes. No sé si es que van menos jugadores de grandes ligas o es grandes ligas a jugar esa liga. No sé si, creo que los equipos tienen menos nivel, han tenido menos nivel en estos últimos años. La serie del Caribe, coincidiendo con el clásico mundial de béisbol, la prioridad de Cuba es tratar de tomar el máximo posible al clásico mundial, no necesariamente a la serie del Caribe. Mientras tanto, bueno, nos está callando la boca el equipo cubano con esta reacción. Han bateado 4 imparables consecutivos ante los picheos de Darren Thompson, que se ha metido en problemas. Cuba ya está en el marcador. Está en agenda pendiente, Carolina Duque, y es que la Serie del Caribe del 2024 se va a jugar en Miami. Esa no es cualquier sede para uno pensar en Cuba participando en la Serie del Caribe, aunque podríamos tener a Cuba en Miami antes de la Serie del Caribe, porque recuerden que si Cuba clasifica
a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Son en el Long Depot Park de los Marlins, las semifinales y la final. O sea que no hay forma de fallar. Esa sede que tiene una historia diferente si finalmente vemos a Cuba jugando en uno de los lugares que tiene más cubanos fuera de la mayor de las Antillas. Está para él. Y swing con ponche cae el tercer out. El rodado hacia el campo corto la tiene De la Cruz, hace uno en segunda y en primera también cae el segundo. Se completa la doble matanza, falla Manuel Rivera y viene Mimael Machín con dos outs en la pizarra. Cantidad de juegos, con menos daño, por la alta capacidad de resistencia. Resistente es este batazo que conecta Roberto Enríquez, el primer imparable para él. Puede lograr entonces la reacción de Puerto Rico, Duque, porque arriba puede salir la ilusión de los indios de Mayagüez que descuentan la primera. Remolque para Roberto Enríquez. 3-1. Está ganando el equipo cubano. Después de batallar con varios lanzamientos este turno al bate, logra entrar endosado. Este batazo pica de imparable, pese al esfuerzo de De la Cruz de quedarse con ella. Hit remolcador de Brian Torres para la segunda rayita de los indios de Mayagüez, que siguen descontando con dos outs en la pizarra. Voy a demostrar. No le pega con fuerza, pero con... El foul hacia el jardín izquierdo. Corre, que te corre allí. Raico Santos. Importantísimo ese out, capturándolo detrás del relevo. El batazo hacia el camarero, no la puede contener. Corre, que te corre. Entra la del empate, esa pelota. Se perdió y Puerto Rico deja en el terreno. A los agricultores de Cuba, Duque. Claro, ahora y eso es lo que debe estar reclamando ahorita Puerto Rico. Es la llama de principio que la bola se metió. Ahí no ve aquí es la llama, pero... Él no tiene que tocarla. Que le van a dar hit. Ay, papá. Doble. Sí, doble. Bola muerta, el juego está 3-3 y todo. El batazo por el medio. No puede el campo corto. Corre, que te corre. Entra ahora sí. La carrera de la victoria para el equipo. Vean esto, una vez más, tuvo hasta la suerte de que viraran la jugada para hacia atrás, que revisaran la jugada, que la pelota estaba muerta, porque se encontraba bajo los corchones del estadio. Viraron la jugada para atrás y así todo, Puerto Rico termina ganando la Cuba, dándole otro hit. Más el hit que le dieron error, porque para mí eso fue error, fue de frente a por Benítez, Carlos Benítez. Eso era una cogida, era un out, era el último out del partido. Vea la defensa, lo mal que estuvo la defensa, muy mal que estuvo la defensa. Ese era el último out del partido y así todo Benítez no pudo, señores. Creo que con una defensa así, creo que con un bateo así. Y creo que con una mala selección de lanzamientos así y un mal cuerpo de lanzador así, es imposible que Cuba o agricultores, como se llame, pueda protagonizar al menos una victoria más de la que ya tiene. Es imposible. Imposible. Como les decía, a Cuba solamente le va a faltar el partido de mañana, que va a ser contra Panamá. Para mí, los dos peores equipos. También estaba Puerto Rico, uno de los peores equipos que había ahí. Veía un Puerto Rico muy opaco. Como les decía, la liga puertorriqueña ya no es lo mismo que era antes. Ya no se compara con la liga dominicana, mucho menos con la liga mexicana, con la liga venezolana. Está muy opaca esa liga ya. Se ven en los mismos jugadores que están yendo a
a las Series del Caribe, es lo que refleja su liga, pero al igual es lo que refleja también la liga cubana o la liga élite. Asimismo, como refleja la liga élite, asimismo refleja lo que está viviendo el pueblo cubano, cómo está el país, cómo está Cuba. La pelota te lo dice, el béisbol te lo está diciendo, que es la cara de Cuba a nivel mundial. Te está diciendo que Cuba la pasa mal. La pasa mal en el deporte, la pasa mal en la cultura, la pasa mal en lo social. Todo te lo está diciendo. Pero como les decía, a Cuba solamente le queda un partido, para cerrar ya con su jornada o cerrar su calendario en la Serie del Caribe y regresar lo más temprano y lo más pronto a casa. Le queda un partido con Panamá, que es posible que esté perdido antes de jugarlo igual. Este partido yo lo daba por perdido, porque no porque Puerto Rico sea un buen equipo, haya llevado un buen equipo, no. Yo lo daba por perdido porque el ánimo cubano estaba en el piso, estaba perdido el ánimo. Un equipo que desde que está saliendo ves el ánimo perdido, ves el ánimo en el piso. Al igual que lo veo, si el ánimo hoy estaba en el piso, mañana va a estar, o sea, en el subsuelo. No lo digo por burla, no lo digo por nada. Va a estar en el subsuelo porque el equipo no se va a reponer. No se va a reponer. Ojalá que gane para que al menos termine con una segunda sonrisa, pero yo desde el fondo de mi corazón lo dudo. Lo estoy dudando. Sin más, señores, nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo mañana después del final del partido ante Cuba y Panamá, para las anotaciones finales y los comentarios finales. Recuerden que si te gusta la pelota, señores, tiene que seguirme. Sígame porque voy a estar con todas las incidencias del clásico. Voy a estar con las incidencias de la Serie del Caribe completa, señores, completa. Todas las incidencias, síganme y no se lo pierdan. Suscríbanse para el que no se ha suscrito a mi canal. Denme un like si me lo merezco. Si me lo merezco, denme un like. Y nos estamos viendo en otro encuentro, señores.